Hello. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. Hello, hello, ¿me escuchan? Good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Oh my goodness, thanks God. Como que me tiró el mismo error ahorita. Me tiró el mismo error de ayer, por eso les hacía la consulta. Okay, pero sí me escuchan. Just confirm. Confirmen. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Thanks God. Gracias a Dios. Thanks God. Thanks God. Gracias a Dios. Okay. Very good. So welcome. And good evening. Bienvenidos y buenas. Bueno, buenas tardes. Good evening. In English. So, are you ready for today? ¿Estamos listos para la sesión de hoy? Yes, no? Yes. Yes, definitely. It's good to see you, Santos. Es bueno verte. It's good to see you. Thank you, teacher. All right. I didn't see you yesterday. No te vi ayer. Yesterday, I worked. You were working? Yeah. Oh, that's the reason. All right, so it's good to see Mayra again. Oh, Mayra, I didn't see Mayra yesterday. Mayra tampoco se vio ayer, ¿sí? Good night, teacher. Good night, teacher. Hello, good evening. My camera no funciona, teacher. Only listen. Okay, my camera doesn't work. You say my camera doesn't work. También mi cámara, teacher, no abre. Okay, ¿la cámara de quién? ¿De Carla? De Beatriz, Irma, Beatriz. Ah, Irma. Okay. Okay, thank you for informing. Gracias por informar. Thank you for informing, but please stay paying attention in the class, okay? Let me see here. Okay. Se hablar a Rafa, porque no se va a cortar el audio como ayer. Yeah, same problem. Okay. Fue un caos. It was a chaos, definitely. Okay. So Mayra is primera clase, right? It's the first class. Good night. Hello. Hello, teacher. Hello, Mayra. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. And it's good to see you too. Thank you. Yes. Good. Welcome. I'm sorry for today. About yesterday. It's okay. So welcome. Thank you. All right. Thank you. So let me see who else didn't get connected yesterday. Milton. Let me see Milton here. Milton was not connected yesterday either. Creo que Milton tampoco estaba, ¿verdad? Or yes, he was. No. Hello, Milton. Hello. Yes, it's the first class for you, right? Es la primera clase. The first class for you. Yeah. I think. Yes, and Irvin too, right? Hello, Irvin. He's there, but his camera is off. Okay, anyways. Okay, bienvenidos nuevamente. Welcome again to this second class, a esta segunda clase. Ayer se dio alguna información en términos generales, ¿verdad? Así que solo voy a dar un brochazo. Como se dice, voy a dar un brochazo para los que no estuvieron ayer, que son varios, por cierto. Así que, bueno, tenemos a, déjenme ver, de los que no estuvieron ayer, tenemos a Santos, a Mayra, a Arabella, que estuvo al final, me parece. De los que no estuvieron ayer, tenemos a Irving también, a Milton. Ulises, que no recuerdo si estuvo, me parece que sí, ¿verdad? Let me check my attendance here. Oh, no, he was not connected. Así que mayormente por ellos voy a hacer un breve repaso, así rapidito, unos dos minutos, ¿ok?
Solo recalcar algunas cosas en términos generales. La asistencia es importante. Usted debe acumular el 80% de asistencia para poder aprobar el módulo. También completar las tareas de las sesiones antes de la sesión del viernes es importante. Es decir, cada sección en la plataforma antes de la sesión del viernes, ¿ok? Por ejemplo, el día viernes deben tener completa la sección 1 en la plataforma, ¿ok? Ya hice la consulta acerca de José, que me preguntaba, tenía un problema en la plataforma, aún no me han resuelto, pero igual ahí también les dijeron en el grupo que si tenía alguna duda, algún problema con la plataforma, que consultaran, ¿verdad? Así que, básicamente eso, al conectarse la cámara debe estar encendida siempre, al menos que hayan algunos problemas, así como dos personas que me reportaron problemas ahorita, ¿verdad? Que es el caso de Rafael y alguien más, que no recuerdo quién fue, pero sí, hay dos problemas que me reportaron ahorita. Yo, teacher, Beatriz. Y Beatriz, perdón. Ok, Aida. Aida o Irma Beatriz. Irma, ¿verdad? Irma Beatriz. Irma Beatriz, muy bien. Ok, entonces, de ahí por lo demás, nuestra cámara debe estar encendida, ¿ok? Si van a participar, activar micrófono. Si no está participando, mantener el micrófono apagado para que no haya algún tipo de interferencia, ¿verdad? Ustedes saben que el sonido ambiente a veces interfiere en la clase, en alguna explicación o en alguna participación de un compañero. Así que si queremos participar, activamos el micrófono, terminamos nuestra participación, lo apagamos y tranquilos, ¿ok? Creo que eso es en términos generales, ¿ok? Lo que se dijo el día de ayer. Pregunta, ¿alguna duda antes de que iniciemos la clase? Any doubt before we start the class? Teacher, adelante, Claudia. Yo no puedo incluirme en el WhatsApp. ¿Perdón? Lo descargo el WhatsApp, pero no me funciona, no, por eso no tengo las tareas. Ah, ok, pero no para las tareas no necesita el WhatsApp, para las tareas de la plataforma, Claudia. Lo que necesita es tener el usuario y la contraseña, que es su correo electrónico, y la contraseña que es 12345, ¿o cuál es para ustedes? Creo que es la misma para todos, ¿verdad? Sí, ese es. Ajá, correctamente. Para la plataforma, para las tareas, solamente eso necesita, Claudia. Para entrar al grupo de WhatsApp es que necesita hacer clic en el enlace que le dieron en el correo, en el WhatsApp, y luego se une al grupo. Ajá, sí, pero para las tareas no necesita WhatsApp. Okay. Entonces están ahí en la plataforma, ingreso como el correo y ahí está. Correctamente, inglés corporativo, y de ahí ingresa con su usuario, que sería su correo electrónico con el que se registró al grupo, al módulo, y la contraseña, okay, que ahí se la mandaron al correo. Le mandaron un correo, imagino, ¿verdad? Con información general. Sí, sí. Ajá, ahí en ese correo. Así y ahí, es. Para unirse al grupo de WhatsApp, de igual manera ya aparece un enlace en ese correo. El que dice, okay, WhatsApp, grupo de WhatsApp, y ahí hace clic en ese enlace y se une al grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Cualquier duda, ahí me escribe un mensajito. Sin pena, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que iniciemos? Porque yo sé que no todos estuvieron presentes ayer y tal vez hay alguna duda. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Gerson? Yo. Arabella, perdón, y luego Gerson. Me parece que Gerson también quiere preguntar algo. Mire, una consulta, decía que para entrar a la plataforma es el mismo usuario y la misma clave, o solo la clave igual. No, la clave. La clave, creo que, no sé, sin temor a equivocarme, creo que es la misma clave para todos, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Me corroboro. Es la misma clave para todos, Tisha. Yo creo, ¿cuál es la clave? Del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿verdad? Para todos, sí. Ajá, okay. Solo el correo es lo que cambia nada más, su correo electrónico, obviamente. Sí, de acuerdo. Gracias, tío. De nada. Gerson, ¿tenía alguna duda? Y luego Mayra, me parece también, ¿verdad? Gerson. No. Muy bien. Mayra, adelante. Sí, frente a la tarea, yo ya la vi en la plataforma, pero la tarea es de acuerdo a lo que se dio el día de ayer, ¿verdad? Sí, ayer sí. No cubrimos lo que se debía cubrir porque se dieron algunos lineamientos generales, pero ese día lo vamos a estar cubriendo. Sí, sí, pero se supone que cada tarea va de acuerdo a lo que se va viendo en el día. Ah, ok.
Gracias. Aunque a veces se retrasa un poquito uno, ¿verdad? Pero siempre en la semana siempre se termina la unidad. Thank you. Gracias. Ok, Jessica. Jessica. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? Veo que el micrófono está encendido. No, no. Ah, ok. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier cosa la aclaramos ahorita para que después no haya inconveniente, ¿verdad? Así que si hay alguna duda, puede ser ahorita. La aclaramos en este momento. ¿No? ¿No? Ok, very good. Ok, so let me pass the attendance. Le voy a pasar asistencia porque aún no la he pasado. So let me pass it quickly, ok? So también el requisito es que cuando diga presente, su cámara esté encendida, ok? Así que, por favor, solo en el caso de las dos personas que dijeron, ¿verdad? Que tienen un inconveniente. Ok, let me pass the attendance. Aida? Present. Claudia? Claudia is connected. Yes, right. Claudia? Claudia, hello. Daniel? Present. No le funciona la cámara, Claudia. Veo que no le aparece ahí algo. Ok. Doris? Doris? Ellen Nilsson? Present, teacher. All right. Elsie? Present, teacher. Okay. Herson? Present. Okay, very good. Irma? Present, teacher. All right. Irving? Okay. All right. Welcome, Irving. Bienvenido. Welcome. Thank you. All right. Javier? Present, teacher. Very good. Mayra? Present, teacher. Great. Milton? Okay. Rafael? Present, teacher. Okay. Santos? Present, teacher. Nice. Sara? Present, teacher. Okay. Ulises? Present, teacher. Very good. Walter? Present. Nice. Wendy? Present, teacher. Williams? Jessica? Present, teacher. Nice. Hazel? Present. Alfredo? Okay, thank you. Alfredo? José? María? Present, teacher. Nice. Gabriel me dijeron que no, ¿verdad? Ok. ¿Carla? ¿Carla? Present, teacher. All right. And Arabella? Present, teacher. Very nice. No se me quedó nadie, ¿verdad? No. Well, very good. I like to see the group because today I see I have 22 participants, okay? I have 22 participants. And in the group, I have 27, okay? So that means I have 5 people missing. Faltan 5 ahorita. I have 5 people missing, okay? Arabella, do you have any question? No, decía, faltan 5. Yeah, yeah. We have 5 people missing. It's correct. Okay, 5 people missing. Okay, so let's go to the class quickly then. And for, well, yesterday, you discussed 2 questions about missions and visions, right? Do you remember? You discussed 2 questions, okay? And you shared with your classmates, you gave your answers, dieron sus respuestas, okay? And you practiced a conversation, yes? You remember you practiced a conversation, right? Yeah? So let me show you here the conversation you practice, okay? So this is the conversation you practiced yesterday. And we checked some new vocabulary in the conversation too. También revisamos algún nuevo vocabulario en la conversación. So do you remember what is here about? What is here about? ¿Qué era here about? Acerca de. Mm-hmm. Acerca de, about. And here,
Did you hear about? Did you hear? Como oír acerca de. Oíste, exactamente, oíste acerca de la visita. Did you hear about? Okay, the visit of the manager today. We should be ready. What is we should be ready? Do you remember? Nosotros deberíamos estar listos. Exactly, deberíamos estar listos. Yes. We should be ready to answer para contestar, ¿verdad? Okay. Yes. Good. What is sorry? What is to make? Estar listos. Ah, estar listos, exactamente. We should be ready. Deberíamos estar listos. Now, what is our mission is to make? What is that? Our mission is to make. Nuestra misión es hacer. Hacer. Hacer que nuestros huéspedes. Nuestros huéspedes, exactly. Our guests. Guests is huéspedes. Feel at home. What is feel at home? Se sientan como en casa. Exactly, okay. Our guests feel at home. Que nuestros huéspedes se sientan en casa. Feel at home. From check-in to check-out, okay? Then we have business. What is business? Do you remember business? Empresa. Negocios, right? Business, negocio. Okay, business is negocio. Good. The most preferred beach hotel. What is this? The most preferred beach hotel. Preferido. El hotel más preferido de la playa. Exactly. El hotel más preferido de la playa. The most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, what is tell? Our vision tells. Decir, dice, o cuenta, right? Okay? So basically, we check some vocabulary yesterday, okay? And I remember at the end, I said, al final también les dije que íbamos a hacer una actividad de matching, right? So here we have 1, 2, 3, 4 missions, okay? And we have 1, 2, 3, 4 companies, okay? The idea is to match the missions with the companies, with the corresponding companies, okay? La idea es emparejar las misiones con la compañía correspondiente. For example, number one, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. What is the company? Amazon. Exactly. Amazon. So the company is Amazon. So the answer for letter, or you can put letter A here if you want, okay? So please, ayer lo empezaron a hacer. No sé si terminaron o necesitan unos 5 minutos. You need 5 minutes. ¿Ya descargaron el manual, por cierto? Sí. No me digan que no, please. Don't say no, please. Okay. A mí no me aparece. Ahí se lo mandé al grupo de WhatsApp, okay? No se le escucha, se le escucha cortado. Creo que tiene mala conexión. Mal, no lo he recibido yo. Oh, ayer les explicaba que el manual lo pueden descargar en la plataforma. Sí, voy a cambiar de aparato. Ok, perfecto. Ok, si no tienen entonces todavía el manual, si no lo han descargado, háganle una captura a la pantalla aquí, por favor. Ayer lo hicieron, creo yo, pero igual, si no lo tienen, pueden hacerlo en ese momento. You can do it now. Y se dan la tarea de descargar el manual, por favor. Okay, luego. You can do it later. So please make a screenshot. Hagan una captura entonces. Make a screenshot. Okay, take then like 3 or 5 minutes to match. Tomemos unos 3 o 5 minutos para hacer la actividad. 3 or 5 minutes to do the activity. Read and match. Leamos y emparejemos, okay? Let's read and match.
Okay, are you ready to check? Do you have the answers? Can we check together? ¿Podemos revisarlo juntos? Can we check together? Yes, no? Yes, please confirm. Yes. Yes. Oh, all right. Yeah. All right, let's check together then. Let's check together. Okay, let's see. Obviously, number one is to be the most customer, letter A, sorry, to be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. So the answer is Amazon, right? So that's the company, all right? Let's see letter B, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. What is the company? Chevron. Chevron. Chevron, exactly. So it's this one. Thank you very much. Let's see number three, letter C, sorry. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. No, Nike. Nike, no, it's Nike. Okay, it's Nike, exactly. It's Nike. And the last one, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. What is the company? Starbucks. 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 I like this this mission, all right? To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Okay, very good. Now, listen, I want you to pay attention to something important here. Quiero que pongan atención a algo muy importante en estas misiones, okay? Y está en negrita, it's in bold, by the way, okay? Está en negrita, por cierto, it's in bold, by the way. Look. To be, to bring, to inspire, okay? Esto en inglés se llama un verbo en infinitivo, infinitive, all right? Un verbo infinitivo en español es uno que termina en ar, er, ir. Por ejemplo, ser, traer, inspirar, okay? So in English, para ponerle esa er o ese ar, er, ir al final, se pone el tú. En vez del ar, er, ir, obviamente, right? So we say to be, to bring, to inspire. So in every mission, we need an infinitive verb, okay? Cuando hacemos una misión, necesitamos un verbo en infinitivo, okay? ¿De acuerdo? So that's important. Eso es importante. That's very, very important. Okay, do you have new vocabulary in these missions? ¿Tenemos nuevo vocabulario en estas misiones? Yes, no. What is find, for example? Find. Teacher. Yeah. I have a question. What is it, Jesse? ¿Cuándo usar to be y to bring? Y to bring. Sí. The meaning is different, right? The meaning is different. Okay, el significado es diferente. So to be is like ser. And to bring is traer. So the meaning is different. So the difference is the meaning. Yeah. Okay. Yeah. Okay, let's check the new vocabulary in the missions. Find. People can find. What is that? What is find? Encontrar. Encontrar. Las personas pueden encontrar and discover anything they want to buy online. What is buy online? Compra en línea. Comprar en línea, exactly, okay. To buy online, comprar en línea, good. Now let's continue. Most admire. Most admire, what is that? To be the global energy company most admire for its people. Any idea? Más admiradora. Más admiradores, más admirable. Más admirable. Ah, más admirable puede ser. Ser la compañía de energía global más admirable por la gente, ok? For its people. Very good. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. That is easy, right? Esa está fácil. To inspire. What is to inspire? Inspiración. No, to inspire. Es un verbo infinitivo. ¿Cómo dijimos que se traduce en verbo infinitivo? Inspirar. Inspirar. Terminan en ar, er, ir. Okay, they finish in ar, er, ir in Spanish. So to inspire is inspirar. ¿En nurture? Es un verbo, nurture. To inspire nurture. And nurture the human spirit.
Nutrir. Nutrir, alimentar. Nutrir o alimentar, exactly. Nurture the human spirit. Nutrir el espíritu humano. One person, one cup. One cup es una taza, right? One neighborhood at a time. All right, this is just to see the new vocabulary in general. Very good. Okay, thank you very much. No, please, pay attention here. Aquí sí quiero que todos estén atentos y pongan mucha atención, okay? Porque ya vamos a hacer una actividad aplicando esto. Así que pongamos atención. Pay attention, please. Okay, here we have the information about how to use infinitives. And I explained, right, that an infinitive in English is a verb that has the preposition to. For example, to make, to become, to be, to bring, to inspire. Okay, these are infinitive verbs. Estos son verbos en infinitivo. ¿Cómo se traduce en español? For example, the first is hacer. Hacer. Convertirse o llegar a ser, ser, traer, inspirar, dar, er, ir, ok? Very good. How do we make an infinity verb? ¿Cómo hacemos un verbo infinitivo? We use to and the base form of the verb. For example, to y la base form que es make, to make. To plus become, to plus be, to plus bring, to plus inspire, ok? So, and these verbs are called infinitives. Y estos verbos se llaman infinitives in English, okay? Se llaman infinitivos en inglés. Now, why is this so important in this class or in this topic? ¿Por qué es eso tan importante, okay? Because we are talking about missions and visions. Porque estamos hablando de misiones y visiones. Y cuando hablamos de misiones y visiones, necesitamos un verbo infinitivo. We need a verb in infinitive, okay? So, listen, what is the idea of using infinitives? ¿Cuál es la idea de usar infinitivos? To express purpose. Expresar un propósito. Okay? Like the missions, for example. Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. So, we have the infinitive. Tenemos ese infinitivo que expresa propósito. Traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. So it's a purpose, right? Es un propósito. So the infinitive is used to express purpose. Los infinitivos se usan para expresar propósito en este caso. Second, no cocinaste. Second use, segundo uso, second use, to express direction, para expresar dirección hacia dónde va una compañía, okay? To express direction in this case, okay? For example, we have vision statements. Normalmente las visiones expresan dirección hacia dónde va la compañía. Where is the company going? Okay, ¿dónde va la compañía? Where is the company going? Is direction. And we have one vision, y tenemos una visión por acá. Our vision is, y luego el verbo infinitivo, to become. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Nuestra misión es llegar a ser o convertirse en el hotel de playa más preferido por las familias en el 2020, ¿ok? Yeah. Very good. So, two purposes. Infinitives are used to express. Teacher, any question? Purpose and to express direction. Purpose in a mission, direction in a vision. Yeah, any question? Somebody said that. Who has a question? Walter, I think. What is the statement? Oración. A statement is a sentence. Es una oración. Okay, thanks. Okay, so any question about missions and visions? So just recapping, solo recapitulando. We use infinitives to express purpose and direction. We express purpose in missions. We express direction in visions. Okay, that's it. Eso es todo. That's it. So, ¿tenemos preguntas? Do we have any questions? Now, I have a question for you then. I have a question for you. Is it correct to say, ¿es correcto decir
De acuerdo a la explicación, ¿verdad? Is it correct to say, for example, our vision is to, no digo become, podría decir becoming, ¿es correcto decir becoming? Our vision is to becoming the most preferred beach hotel by families by 2020. Is it correct? No, incorrect. No, right? Porque eso ya no es un infinitivo. ¿Qué es eso? Un gerundio. It's a gerund. Okay, ya, va, ya lleva ING. Ya no es un infinitivo. So it's incorrect. According to the diría, explanation, it's incorrect. Estamos siendo, diría. Exactly. So it wouldn't make sense. No tendría sentido. It wouldn't make sense. Sí. So no questions? ¿No hay preguntas entonces? No questions? ¿Cómo se dice? ¿No tendría sentido? It wouldn't make sense. It wouldn't make sense. It wouldn't make sense. ¿Cómo? It wouldn't make así. Sense. It wouldn't make it sense. Wouldn't make sense. Ajá. It wouldn't make sense. No tendría sentido. Okay, perfecto. It wouldn't make sense. Okay, no problem. It wouldn't make sense. Good. So no questions. No hay preguntas. Entonces, no questions then. No. So it's time to work. Es momento de trabajar entonces, si no hay preguntas, con base a lo que hemos estado viendo, ¿ok? According to the explanation. Now listen. In this part, en esta parte, you have 6 statements, ¿ok? Mission and vision statements, right? Tenemos 6 oraciones que pueden ser visiones o misiones. What are you going to do? Read the statements below. So read the sentences. Correct the 4 mistakes. Van a corregir 4 errores. Okay, yeah. So 4 sentences have mistakes. 4 oraciones tienen errores. Si se fijan en la primera oración, ¿cuál es el error? Que falta el to. Our vision is to become. All right. Seguimos con las demás entonces y vamos a trabajar en parejas. Si quieren, hagan una captura, por favor. Todos, hagan una captura si no tienen el manual. So make a screenshot, please. Make a screenshot so you have it. Available. Ready? ¿Listos? ¿Tienen la captura todos? Does everybody have the screenshot? Bueno, ahí nos la comparten al grupo. Creo que alguien ya la compartió. Thank you very much. Okay. Ya vi la foto que cayó ahí ahorita. Okay, creo que ya compartieron la captura al grupo de WhatsApp. So thank you very much. Yes, thank you, Walter. I can see you are very fast using technology. Thank you very much. Okay, so please correct the sentences, correct the 4 mistakes in the statements, all right? Vamos a corregir entonces los 4 errores que encontremos en las oraciones que están ahí. So let's work in groups of 3. Vamos a trabajar en equipos de 3, okay? Yeah. 9 por 3, 21, ya, 19, ok. Creo que todos van a trabajar, ¿verdad? Yes. Ok, let's go to working groups. Vamos a trabajar en equipos. Let's go to working groups. ¿No aparece la opción, Santos?
primera, ¿verdad? Our vision is... Aceptarle los mismos nombres, proveer, misión. No. ¿Pero y dónde puedo ver la imagen? No puede verla. No, no puedo verla. No le tomo captura al... Sí. Está en captura. La primera es, no entiendo cómo va, porque aparece una plequita, creo que plequita se le dice, y arriba está tú. Creo que ya en este caso sí está indicando, ¿verdad? Our vision is to become the number one provider of the office supplies in San Miguel. Que la primera aparece, our vision to become the number one provider of the office supplies in San Miguel. Uh-huh. So our vision to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Ajá. Teacher, que nos corrijan. Yes, tell me. Tell me, dígame. Tell me. Our vision to become. Mm. But no. Remember, the instruction is that you need to identify four errors. Significa que una oración es correcta. One sentence is correct. Okay? Cuatro tienen error y una es correcta. So identify the errors and one is correct. Una es correcta. One is correct. Bueno, para mí creo que la tres es la buena. Which one? ¿Cuál? Which one? Three. Let me check. Let me see. Vamos a ver. Number three is correct for you. La número tres es correcta para ustedes. Bueno, para mí sí, ¿verdad? No sé qué piensan las compañeras. We aim to be the number one. Yo creo que the number leading four. Service provider for financial institutions. Uh-huh. Porque había dicho que yo to bring y to bringing. Yes, exactly. Yeah, you're right. You're right. Dos son correctas entonces, porque son seis oraciones. Ajá. Ajá. Tú are. Yeah, you're right. Number three is correct. We aim to be three the number four. One cleaning service. Yeah, it's. Three, okay. Four, ¿verdad? Check number four. Revisen la número cuatro. Lleva to bridging, que también aparecía en el primer ejemplo. Ajá, pero ¿era correcto? Was it correct? No, porque es ser to bridging. Exactly, exactly. So it's incorrect. Ok, entonces... Revisen bien, analicen juntas. Analyze together. Ok. Ok, discuss and analyze. That's the idea of teamwork. Analicen juntas. Analyze together. Okay. Thank you. All right. Six, my company's vision is to become. Tell me. Hey, teacher. Hello, Javier. Bueno, el otro compañero creo que no está. No sé qué pasó. Según estaba conectado. No. Okay. Yeah, it's okay. Uh-huh. You can work alone then. I'm sorry. Ah, okay, no problem. Yeah, yeah, just keep working. Okay, I have a question. What is it? The number one is our vision is to become, right? This is the former correct. El two es el que hacía falta. Mm-hmm. Ajá. Bueno, sí lo entendí. It's correct. It's correct. Ajá. The second is our mission. No sé si sería our mission is to provide, siempre sería. O, yeah, remember, we use infinitives. Ajá, que sabe, o que no tiene. Check it out.
Now you have two people to, to discuss. Ahora hay dos más personas para discutir contigo. Sí, we have Claudia and Milton. Ah, okay. Yeah, so you can discuss with them. Ah, okay. Yeah. Bye. Claudia, hello. Well, Milton is connected. So Milton can discuss with you, I think. Hello. Ahora son cinco. Hey. You five. No sé. Okay, continue, please. Okay, thank you. Una pregunta en la... One question. What is your question? En la dos. Number two. Yes, in number two. What happened with number two? En tu provir, no sé cómo se pronuncia ese verbo. Provide. Provide. ¿Verdad que ese no es infinitivo, verdad? Lo tendríamos que no cambiar. What? No what? Ese no what? Remember, it's the instruction says that you need to identify four mistakes, right? Yeah? Four errors. Va a identificar cuatro errores y tienen seis oraciones. Eso indica que dos oraciones son correctas. Two sentences are correct, okay? De las seis. Y hay una que ya está corregida. One is corrected. Solo necesitan identificar tres errores más. Ah, ok. Entonces, sí. That's the instruction. No es que todas son incorrectas, ok. Ok. All right. En la 5 hay un error. En la 5 he encontrado un error. ¿Qué dice?